Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy feliz viernes. El esperado enfrentamiento físico entre Elon Musk y Mark Zuckerberg, ¿se acuerdan que les platicábamos que iba a haber un tirito? Pues ha sido reemplazado ahora por un debate. Se trata de un debate propuesto por Chris Anderson de TED. Elon Musk apoyó esta idea de una contienda verbal y además acepta la propuesta de que el debate pudiera ser transmitido en vivo simultáneamente por X, antes Twitter, y por Instagram de Meta, y que pudiera ser moderado por figuras como Joe Rogan y Kara Swisher. Había mencionado a Elon Musk dolores cervicales, eso sí, un poco el equivalente a que se había lastimado la rodilla, pero la decisión también podría haber sido influenciada por la seguridad y experiencia del fundador de Meta, Mark Zuckerberg, en Jiu-Jitsu. Por otro lado, les comparto que en el mundo de las criptomonedas, WorldCoin ha emergido como una propuesta audaz. Se trata de una criptomoneda, una cartera digital y un sistema global de identidad digital. Está basado en el escaneo de iris y está respaldado por Sam Altman, el CEO de OpenAI. El proyecto ha recaudado cerca de 200 millones de dólares en los últimos meses. Sin embargo, el entusiasmo por el proyecto se está viendo empañado por controversia. Apenas este fin de semana pasado, en Argentina, se presentó una demanda en contra del proyecto por afectar o violar la Ley Nacional de Protección de Datos Personales en Argentina. Lo interesante aquí es que esta alarma se ha extendido a nivel internacional, incluyendo a países como Francia, Alemania, España, Italia, Austria, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, así como Dinamarca, que han prohibido o iniciado investigaciones en contra del proyecto. Incluso en México, estuvieron ya escaneando iris para poder dar de alta a usuarios. Les recomendamos tengan precaución. Finalmente, hablando de la precaución, cambios en los términos de servicio de Zoom provocaron en la última semana enojo y preocupación en los usuarios por haber dicho que querrían permitir que nuestros contenidos, audio, video en las sesiones, se utilizaran en sus plataformas de inteligencia artificial. La realidad es que estas mismas aplicaciones que estaban integrando o que quieren integrar van a ayudar a nuestro trabajo dentro de Zoom. Pero en un error de comunicación, lo que lograron fue ponernos a todas y a todos alertas por nuestros datos personales. Cuidémoslos. Que tengan bonito fin de semana. Soy Emilio Saldaña, El Piso, y nos vemos aquí en UNO TV.